Sí, ¿dónde estoy, eh? Bienvenido. Estás en tu casa. Pero por favor, no toques nada. Todo esto es muy importante. Voy a cerrar la puerta como precaución. Lamento no saludarte en persona. Como entenderás, así es más seguro para los dos. Investigo una cura para esta terrible infección. Es un proceso lento porque no tengo muchos sujetos de pruebas. Como esos soldados del grupo Omega. No es mi mejor momento. Si me das un momento, creo que podrías ayudarme. Vamos, calma. Tranquila, señorita. Bueno, te diré cómo puedes ayudarme. Ay. Un libro fascinante de Konrad Gessner llamado The Remedy Secret. Dee tenía un ejemplar en el que tomó notas y ese es... Creo que está en la... Para el comentario.
Te diré cómo puedes ayudarme. Hay un libro fascinante de Conrad Gessner llamado The Remedy Secreti. Dee tenía un ejemplar en el que tomó notas y ese es el que estoy buscando. Creo que está en la biblioteca del palacio, por lo que me temo que tendrás que subir. ¿Me harías el favor? Irás allí por el ascensor del búnker. Esta es una máscara de la plaga del siglo XVI de los archivos de palacio. Puede ser útil. La mayoría de la gente piensa que es un disfraz. Como yo siempre digo, nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Espero que no te moleste la música. Es William Byrd, el compositor favorito de Isabel I. Me ayuda a relajarme mientras trabajo. Parte del grupo Omega. Empecé como médico militar y luego me destinaron aquí. Es una lástima.
eran soldados de élite. Me entristece verlos así. Yeah.
¿Ya has regresado? Veo que no has encontrado el libro de Gessner ahí arriba. Lo siento, tengo que volver a trabajar. No dudes en coger lo que necesites.
¿Ya has regresado? Veo que no has encontrado el libro de Gessner ahí arriba. Lo siento, tengo que volver a trabajar. No dudes en coger lo que necesites.
Thank you.
No sepas que es el grupo Omega. Es secreto de Estado. Son soldados de élite que protegen a la familia real. Pero la plaga nos pilló desprevenidos y ahora esos pobres desgraciados a este paso voy a ser el último superviviente. Thank you.
¿Ya has regresado? Veo que no has encontrado el libro de Gessner ahí arriba. Lo siento, tengo que volver a trabajar. No dudes en coger lo que necesites. No sé, la concha, tu madre. No, acá no era, boludo. ¿Dónde era? La que lo parió también. Me pierdo, boludo. No sé dónde mierda está este hijo de puta. ¿Cómo le vamos a matar a esos hijos de puta ahora?
Thank you.
podría haber salido mejor. Yo no puedo grabar en ningún lado, decimos. Oh, ya has regresado. Veo que no has encontrado el libro de Gessner ahí arriba. Lo siento, tengo que volver a trabajar. No dudes en coger lo que necesites.
¿Qué ocurre? No, hay una banda de zombies, boludo. No sé cómo voy a hacer para hacernos mierda. Todo otra vez, boludo, esa la bronca que me da, papo. No sé por qué, boludo, no. Oh, ya has regresado. Veo que no has encontrado el libro de Gessner ahí arriba. Lo siento, tengo que volver a trabajar. No dudes en coger lo que necesites. Es imposible, boludo. Algo. ¿Qué ocurre?
Qué bárbaro, boludo. Oh, ya has regresado. Veo que no has encontrado el libro de Gessner ahí arriba. Lo siento, tengo que volver a trabajar. No dudes en coger lo que necesites. Es zombie, güey. Yo no sé cómo mierda voy a hacer.
Ya has regresado. Veo que no has encontrado el libro de Gessner ahí arriba. Lo siento, tengo que volver a trabajar. No dudes en coger lo que necesites. Qué hijo de puta, tengo que hacer la mierda de esos putos de mierda. Madre.
Oh!
¿Por dónde iba? Perdona, me distraigo fácilmente. Ah, sí, el doctor Dee. John Dee era, entre otras cosas, un científico, alquimista y filósofo naturalista al servicio de Isabel I. Hay quien dice que incluso era espía. ¿Te imaginas? Dee ya lo avisó. Escribió acerca de esta plaga. ¡Oh, cielos! Me tengo que ir. Siguiendo los consejos de De Rimedi Secreti, he reducido el pus hasta convertirlo en polvos secos. He descubierto que, al inyectar el brebaje en el sujeto, Dios me perdone por llamar sujeto a mi propia esposa, el brebaje hace que la sangre negra se retraiga y se aclare. Apenas vi el arrebol de la piel sonrosada de mi esposa durante la enfermedad. Pero, por desgracia, sufrió un último ataque y... bendita misericordia. Dejó de moverse para siempre. Que Dios la tenga en su gloria. Ojalá ahora descanse en paz. Estoy convencido de que este libro contiene métodos prácticos para obtener una solución. La clave que quizá nos salve a todos.
encontraste el libro de Gessner. Espero que no haya sido mucha molestia. Pásamelo. Ah, espera. Otra cosa. Esto, ese chisme que llevas parece uno de los que usan los chicos de Omega. ¿Puedes escanear a ese infectado de ahí con él? Si no te importa, haz un escaneado y un análisis completo para aislar la glándula infectada. El cuerpo humano es fascinante. Incluso cuando se han detenido todas las constantes vitales, el cuerpo sigue luchando contra la infección. Increíble, ¿verdad? Lo sabía. Primero pon fin a su sufrimiento. Luego coge la jeringuilla y llénala de anticuerpos de la glándula infectada. Primero pon fin a su sufrimiento. Luego coge la jeringuilla y llénala de anticuerpos de la glándula infectada. Sintetizará un virucida, una especie de veneno tremendamente letal. Hay suficiente para otra inyección, pero puedes rellenarla con otro voluntario. Ahora necesito un favor a cambio. Otro libro, el Studium Contagione. El estudio de la infección, escrito por el propio Dee. Existen pocos ejemplares, pero sé que Ron Friedman tiene uno en su apartamento de Brick Lane. Ron es uno de los cuervos, ¿sabes?
está. Thank you.
cosa.
refugio, cabrón.